Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal. Pues hoy os traigo un vídeo donde os voy a compartir las novedades recién llegaditas a la perfumería de Mercadona de hoy jueves, día 2. En fin, os dejo con el vídeo, espero que os gusten los nuevos labiales, por eso no llevo nada, los tres nuevos labiales. Hoy estoy por aquí con mi pastelito de crema, también os voy a compartir un juguetillo que les he cogido a los nenes que ya llevan mucho tiempo pidiéndomelo y he dicho, vale, les voy a dar una sorpresa cuando salgan de la guardia y del cole cuando los recoja. Ahora lo enseño, que vengo a acelerar. ¿Vienes a acelerar, Estrella? ¿Vienes a acelerar? En fin, os dejo con el vídeo y dentro. Bueno, vídeo. Como os digo, han llegado los neceseres. Ahora mismo voy a poner un clip. Yo me he cogido de los grandes, que los grandes creo que es 7,50. Sí, 7,50 creo que cuesta. El rosa flor, que os dije que es una monada y es una preciosidad. Yo me he cogido este pues porque es el que más me ha gustado. Y hay tantos que todo no puede ser. Entonces me he cogido y lleva rayitas y lleva aquí un departamento. Está chulísimo, chulísimo, espacioso y es monísimo. Este para guardar lo que yo vea, accesorios del pelo o cosillas de esas, porque maquillaje tampoco es que tenga ya tanto. Está súper bonito, es el que más me ha gustado de todos. Son todos así rollo neón, ahora lo veréis en el clip, os dejo con él. Bueno, os enseño un poquito, ha llegado, son todos neón, hay pequeños, grandes y medianos. Os los enseño así en vídeo, porque yo ya os dije que, ay, la cremallerita amarilla, que me iba a coger solamente el rosa neón, entonces eso. Creo que estos son todos, este es muy mono la verdad, el amarillo. Pero ya os dije que el rosa ya está, este grande, que es buenísimo. Casa lo enseño mejor. Voy a enseñaros enseguida los tres labiales y os voy a enseñar ya lo que les he cogido a los nenes que llevan tiempo pidiéndome. Es esto de aquí, que esto es de un bazar, es una cosa que tampoco es carísimo ni nada, pero bueno, como dan la tarde, muchas tardes, porque ya no tienen, salen antes del cole y todo, digo, voy a cogerle estos para que se entretengan y me los baje un ratito cuando pueda al parque, si no puedo hoy, pues mañana. Y es esta monería de aquí de unicornio con ruedas y un palillo, ¿veis? Les he cogido uno a cada una de las nenas y va andando y va haciendo pipi 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 como un cascabelillo y mueven las alitas para arriba y para abajo. A ver lo que les dura, no sé lo que les durará, pero bueno. Y luego a Roberto, porque Rubena no hace mucho caso de estas cosillas, le he cogido, para veréis. Qué mono es el unicornio. Y cuando lo vean las tetas, Rubén, qué contenta se van a poner, es monísimo. Es que el otro día le cogí a Roberto un gato que está con el gato, que no se lo acaba. De estos de los... ¡Ay, los pijamas! ¿Cómo le dice? El gatuno. Y están ellas, les compras al tete y a mí no me has comprado un juguetillo y tal y cual. Y digo, va, siempre no se puede, hija. ¿Ves que aún falta mucho para mi cumple? Digo, venga, pues les he pillado esto porque ya lleva mucho tiempo pidiéndome. Y este avioncito, que es muy mono, para Roberto. Que este tenía unas alas que Rubén ya se las ha arrancado. ¿Veis? ¿Veis lo que tiene Rubén? Por favor, no le rompas al tete. De todas maneras tengo pegamento, lo puedo pegar, ¿veis? Y va andando y va haciendo clac, clac, clac. Y esto cuando lo vea Roberto, que está con el cambio de pañal y está el pobre sensiblón, pues yo creo que le va a gustar mucho, ¿verdad, Rubén? Y a ti también te gusta mucho. Y también te gusta mucho que te esté dando de esto de comer chupando mientras la mamá hace cosas, ¿verdad? Pastelito de crema y bombón de caramelo. Bueno, voy a enseñar por aquí los labiales nuevos, que son de los Fijo Mate, que a mí me gustan mucho este tipo de labial de Mercadona. Siempre lo digo, no son los In de Maybelline, pero son muy buenos y muy duraderos. Son los nuevos colores que han entrado, que son el 6, el 7 y el 8. No tiene pérdida. Y mi neceser, que ese ha sido un tocar que no os he dicho, no os lo digo todo, tipo así polipiel. Es muy bueno. Es del color de las ruedas del... Ah, me estoy dando cuenta. Trae Rubén un momento. ¡Ay, no lo suelta! ¡No me lo deja! De las ruedas del avión este. Y del mango de los... de los unicornios. El neceser, no me digáis que no, sí. Bueno, llevo un maquillaje súper sencillo, la piel muy bien y eso, pero los ojos me los he dejado desapercibidos porque si no, no me cunde la mañana hoy, tengo mucho que hacer. La verdad que estoy de los ojos mejor desde que estoy con el tratamiento de la sinusitis, aparte de la alergia, ya os lo dije que yo creo que también era eso, la sinusitis lo que me estaba a mí fastidiando mucho. Me queda muchísimo antibiótico aún por tomarito, pero bueno, continuaremos el tratamiento. Son grandotes, son a 5 euros.
y están súper bien. Voy a empezar con el 6, del 6 al 8, iremos de mayor, de menor a mayor. Número 6, fluido mate de Mercadona, mercadonero, mercadonístico, mercadonero no es mío, es mercadonístico. Ay, ¿te gusta el avión, cariño? Sí, la mami te lo deja. Tienes muchas cosas, es que a Rubén le da igual que le des eso, que le des un peluche, que le des... Pero yo sé que a Roberto y a las nenas pues ya no les da tanto igual, les gusta pues un juguete que ellos ya tienen. Quiero esto, mami, me gusta lo otro, pero Rubén aún pues con 9 meses que acaba de hacer, ¿no? Bueno, este es el 9, el 6, no me acuerdo ahora mismo del nombre, os saldrá por aquí abajo si era rosa no sé qué, rosa violeta, no sé. Pero bueno, yo os lo pongo por aquí. Y le han, parece, mejorado el pincel, no me acuerdo que fuera así, ahora es... Como el de los In de Maybelline y huele súper bien, en forma de lágrima. Vamos a ver. Qué bonito. El número 6, qué alegre es. Es muy chulo. Y la textura la veo mejorada. Se están copiando, entre comillas, un poquito de los In, ¿eh? Tiene la textura de los IN, los han mejorado muchísimo, lo puedo decir y asegurar que los han mejorado muchísimo. ¡Ay, me encanta! Bueno, el número 6, por aquí lo veis, vamos con el siguiente. He de deciros que secan súper rápido, son fijos, son mates y no transfieren. Los han mejorado mucho para mi punto de vista del pincel y la última vez, de los últimos que compré, últimos que salieron. La verdad, que no tienen mucho que envidiarle a los IN, lo que falta caer, hay menos tonos y todo, pero están súper bien y los colores muy chulos. Bueno, ahora sí os enseño el siguiente, que me he entretenido para deciros que me han gustado mucho, que me están gustando mucho. Bueno, ya estoy terminando de ponerme el 7, el 7, sí, el 7, número 7. Es un poquito más intenso. Me vas a decir, Estrella, ¿cuál te gusta más? Pues no os puedo decir, cada uno tiene lo suyo. Está secando y este sería el número 7. Muy bonito también para verano, aunque me gusta un poquito más el anterior. Este es que no es ni rosa ni rojo. Este para mi gusto, que a lo mejor me decís, Estrella, es el más bonito. Pues a mí, para mi gusto, no es el más bonito. El primero me ha gustado más y me parece que el último me va a gustar más. Si tuviera que elegir solo dos, a lo mejor elegiría el primero y el último, que os voy a enseñar ahora, pero este tampoco es feo, es muy bonito. Me recuerda un poco al Artist de los de In de Maybelline. Vamos con el último. Bueno, y el número 8 es chulísimo. Este para mí se le parece muchísimo, muchísimo al Lover de los Matte In de Maybelline, que es uno de mis favoritos. Precioso el tono del número 8, qué bonito. Qué rosa más ponible y más bonito, me encanta. En fin, este sería el último. Y ya ahora sí que sí, pues me voy a despedir. Esto sería todo un videito cortito para compartiros las novedades de hoy. Ay, me iba a comprar un jabón limpiador Sensitive de los que me gustan de Mercadona, se me ha olvidado. Si es que vas más que melón, Estrellas. Quieres todo, estar en todo y al final se te olvidan cosas. Bueno, ya lo cogeré. Me queda un culín del de Yepoda para ir terminando. Ponedme en comentarios cuál os ha gustado más. Si el 6, el 7 o el 8. Si os ha gustado más el rollo neceserístico. Si vais a sacar con algún neceser, que son mi perdición. Pero ya veis que me estoy controlando. Intento cogerme uno o dos de las colecciones porque salen tantos que no doy abasto y ya no sé ni dónde meterlos. Además, es que me gusta tener los que los voy a usar. Si no, pues ¿para qué? ¿Para qué? Las nenas sí que tienen ahí que no los usan. Pero yo, la verdad, que he regalado alguno lo he guardado. Pero los suelo usar todos los que tengo. Porque como tampoco tengo mucho almacenamiento para maquillaje ni nada, lo tengo todo siempre en neceseres, las brochas y todo. Si os quieres, mando un besote muy fuerte. Nos vemos muy prontito por aquí en el canal y chao. Why you wanna let me go? Nah, nah, now. Are you saying that you change your mind? For love or pity, let me know. Nah, nah.